telefónica. Señoras y señores, muy buenos días. Aquí Atenas. Están escuchando La Voz de Grecia. Las rápidas evoluciones internas en los Estados Unidos han cancelado la reunión programada de Donald Trump con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. El presidente de Estados Unidos ha cambiado todo su plan cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que está iniciando una investigación formal contra Donald Trump con la cuestión de la derivación. Se habla con el lado griego para encontrar horas disponibles para las conversaciones de las dos hombres durante el día. El programa de hoy del primer ministro en Nueva York comenzará con una reunión con el presidente turco Tayyip Erdogan. Como ha dicho Mitsotakis, el líder turco debe demostrar en la práctica que quiere reiniciar y dar un nuevo paso en las relaciones griego-turcas. También almorzará con el secretario de Comercio e Inversiones estadounidenses. Asistirá al foro de negocios globales de Bloomberg anteriormente, donde van a participar políticos y empresarios, así como concederá también una entrevista. Por la tarde va a hablar en un acto de expatriados en Astoria. No firmaría el acuerdo de Prespas, pero lo respetaré, dijo el primer ministro en una reunión con su homólogo de Macedonia del Norte, Zoran Zaev. Según fuentes gubernamentales, Kyriakos Mitsotakis también señaló que después de su ratificación, el acuerdo forma parte del derecho internacional. Instó a su contraparte a evitar demoras relacionadas con aspectos del acuerdo, en particular la protección de las marcas registradas. El señor Zaev expresó la misma voluntad y dijo que la implementación fluida del acuerdo ayudaría a las inversiones griegas en su país. El paso del temporal del oeste de Grecia fue trágico, dejando dos muertos por un rayo en Elea de Mesenia y daños importantes a las infraestructuras y las propiedades. En Pirgos de Elea, la brigada de bomberos recibió docenas de llamadas para bombear agua. En Kefalonia, aldeas se hundieron en el barro. En Salónica, la tormenta fue la causa de accidentes de tráfico. Los anuncios del primer ministro en la Feria Internacional de Salónica por un valor de alrededor de 1.000 millones de euros probablemente se incluirán en el nuevo presupuesto, dijo un alto funcionario de finanzas, luego de la finalización de los contactos de funcionarios gubernamentales con los jefes de las instituciones. Hemos logrado evitar que de ahí vaya la quiebra, dijo el ministro de Medio Ambiente y Energía, Kostis Kadzidakis. Estaba hablando sobre el final de una era y el comienzo de una nueva para salvar la empresa. DEI contrajo pérdidas de 275 millones de euros para el primer semestre de 2019, de pérdidas de 534 millones de euros en el periodo correspondiente del año anterior. El pago gradual de las pensiones y subsidios de octubre comienza hoy, incluido el aumento de las pensiones de viudedad para unos 90.000 beneficiarios. El acto legislativo del chulo de los hoteles que sufrieron daños por la quiebra de Thomas Cook, del pago de impuestos de permanencia del 23 de septiembre hasta el 10 de octubre. Los turistas británicos que se quedaron en Grecia se estiman en 35.000. Más de la mitad está en Creta, que ha sufrido el mayor golpe financiero. Su repatriación comenzó en vuelos diarios y se espera que se complete hasta el próximo fin de semana. En la Cámara, las declaraciones del gobernador del Banco de Grecia, Yanis Kourmaras, y la ex fiscal de corrupción, Eleni Raikou, son transmitidas para el caso Novartis, ya que hay referencias claras a políticos y en particular a las intervenciones de Dimitris Papangelopoulos. Todo lo que la señora Raikou dice sobre Rasputin es una mentira. Tengo toda la evidencia para probarlo, dijo el señor Papangelopoulos. Y el tiempo, generalmente nublado con lluvias locales y posiblemente tormentas eléctricas esporádicas hacia el este. Vientos del norte hasta 5 bofor. En África las nubes aumentan gradualmente con probabilidad de lluvias locales, principalmente en el noreste, temperaturas de 18 a 26 grados. Similar el clima en Salónica, de 16 a 24 grados la temperatura. Queridos oyentes, eso ha sido todo por hoy. Aquí damos por terminado
nuestro boletín informativo de la Voz de Grecia. Nuestro próximo encuentro mañana a esta misma hora. Desde Atenas, adiós y hasta mañana. Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς EuroMed 2019.